Muy buenas. En el capítulo anterior terminamos el estudio. Sigo con la parte 3 de The Room 4. Y recuerda, si te gusta el vídeo, dale a like. Y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. Vale, seguimos. Ahora tenemos otro artefacto que habrá que pulsar igual que el anterior. Me da la luna, que ya sabemos dónde va. Vale, aquí, ¿no? Sí. En la sala de curiosidades ya habíamos visto que aquí hay un sol y que faltaba una luna. El ojo, también sabemos dónde va. Un ojo artificial. Ah. Y algo dentro. La veleta. La veleta. Que también sabemos dónde va, pero el ojo va aquí. Vale, estamos mirándolo desde dentro. Vale. Rompe el jarrón y la veleta estará liberada ahora. ¿Vamos a volver a entrar? ¿Y veremos lo mismo? Sí, vemos la misma escena. La mujer ya está harta del marido, ¿eh? Ya lo hemos leído que se estaba enfadando ya de que el marido se pasa todo el día trabajando. A ver. Ahí está. Una veleta en miniatura. Sabemos dónde va la veleta. Porque hemos visto dónde estaba. ¿Dónde? Aquí. Aquí había una veleta que le faltaba algo. Y esto tendrá que ver con cada fachada. Parece que tiene un cuadro con uno de los puntos cardinales marcados. Así que este pone sur. No está nada. Ah, ahora sí. Mira, creo que es un fallo del juego. Si lo haces, a ver, si mueves la veleta desde aquí, parece que no funciona. Ahora sí. No, antes no lo hizo. Subimos esto. Y se gira. Hay que girarlas todas. Ahora hay que ir cada una de ellas. Vale, voy a ponerla, por ejemplo, la del este. Se abre esta. La del norte. Estaba la del norte. Aquí. La del oeste. Aquí. ¿Y ahora qué? Otra habitación. Sí.
Todavía faltan cosas en las demás habitaciones. Falta, por ejemplo, bueno, faltan cosas. Falta. Aquí falta algo. En la habitación. En esta habitación le falta el corazón al androide este. ¿Qué más? En la cocina yo creo que está todo. Y aquí también está todo. Ah, se quemó, es verdad. Verdad que eso se quemó. Pero la cocina sí se puede entrar. Así que... Ah, sí que falta. Falta el... aquí en la cocina falta... esto. Poder abrir... poder abrir esto, la tapa. Que, a ver, ¿se puede? Sí. Pero falta algún tipo de llave. Creo que es eso lo que falta aquí. Las habitaciones que no se pueden entrar es las que ya están terminadas. Y luego aquí fuera faltan cosas también. Falta el campanario. Que no sé lo que habrá que hacer. Falta aquí una cristalera. Aquí. O sea, a lo mejor esto se abre. Falta aquí. Aquí falta algo. O aquí, uno de los dos sitios. O los dos. No sé qué más. Y bueno, vamos a seguir. A ver, ¿dónde va? Sala marítima. Como siempre, un libro. Un libro de... Pequeño submarino. Manual... Puedo sentir que esta carta es diferente. El desfile interminable de exigencias de progreso no pesa. Pero esto sí, pesa como el terror, como un mal presagio. Observo cómo los contenidos se derraman por mi mesa. Los apuntes detallados, los bocetos de mis artefactos. Su autoría es inconfundible. A mí me ha traicionado mi mujer, y a ella su propia mano. Desdichada e ilusa Abigail. ¿Qué te hizo creer que el círculo no te estaría observando? Ahora estoy en su poder. Ya no habrá más retrasos. Vale. O sea, ya vimos antes que la mujer estaba espiando al marido y estaba escribiendo. Todos sus descubrimientos los estaba escribiendo. Y se los iba a entregar a... Ay, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Bueno, se lo iba a entregar a donde trabajaba su marido antes. Pero claro... El círculo, que es quien ha contratado al marido para investigar lo del vacío, también la estaba vigilando a ella y se ha enterado de todo. Creo que han secuestrado al marido y quizá a la mujer también. Vale, pues ahora hay que empezar a ver qué hay por aquí. Esto parece... ¿arpón? Esto es un submarino. Esto de aquí parece... sí, parece un elevador. Tenemos un periódico. Muerte de un célebre pionero. Hugo Waldegrave, que es el padre, fallece a los 82 años. El padre de la esposa, que falleció y le dejó la casa como herencia. Cazatesoros mundial, desde el océano Ártico a la selva africana. O sea, el arpón que vemos ahí era del padre. Su única hija hereda la mansión Waldegrave y sus deudas. Innovación submarina. Extrañas antigüedades descubiertas. Vale, pues no sé por dónde empezar. Bueno, tenemos aquí una caja fuerte al final. Vale, vamos a empezar por el arpón. Ah, la campana. Por eso estaba el agujero en el campanario, que yo decía... estas rejas tienen un agujero, pero el resto no. Por algo será. Por eso era.
Creo que no tiene el arpón. No carga. Falta el arpón. Vale, a ver. Ah, algo se activó. Por el otro lado. No. Están las dos unidades. Vale, aquí va algo. O se activa, si lo pongo así, en el centro o abajo, se activa algo. Ah, aquí te lo dice. Fundamentos submarinos, ascenso y descenso. Si lo pongo así, pone, creo que pone ahí que 30 grados y 20 grados, o 30 grados los dos. Así asciende y así desciende. Habrá que ponerlo igual, pero claro, aquí le falta uno. Ahí está. Le falta una de las aletas, que va aquí. Mientras no la encontremos, no va a servir de nada. Esto se gira. Esto gira. Vale, pues... era aquí. Ah, hemos subido la tinaja esta. Pero claro, aquí estará la herramienta para abrirlo. O se puede abrir desde... ah, que se puede abrir desde aquí. Pues no hacía falta ninguna herramienta. Ahora, espérate, que ahora creo que tengo que bajarlo e ir por fuera. Vale, ¿por qué no se ha abierto? No me digas que esto es un fallo del juego, porque esta de aquí se ha abierto, ¿eh? ¿Por qué esta no? Ah, no me digas que se ha quedado atascado. No. O hay que usar algo. Pues no sé si es... ah, a ver. Aquí ha caído... claro, las dos... los tornillos esos han caído ahí. Pues no... no sé si es que... se ha roto o hay que usar algo. Voy a seguir. Por si hace falta algún tipo de herramienta. Aunque no tiene sentido, con la mano se podría abrir. Falta una válvula. Le falta una válvula aquí. Creo que esto ha sido casualidad. Hay que girarlo hasta que se pueda abrir. A lo mejor esto hay que limpiarlo con algo. Pero bueno. No sé si es así. O es como yo lo he hecho al azar. A
Vale, una vez que está abierto, ¿qué? Ah, una hélice pequeña. Pues esto, ya está. Esto es lo que hay que hacer. Vale, aquí en el centro va algo. Creo que arriba va una manivela para girar. Giras esta rueda, gira la de abajo y podemos abrir. Pero por ahora lo único que tengo. Es esto. La hélice. Una aleta metálica. Ajá, aquí está la aleta del submarino. Recoge y sube. Pues no sé para qué será. Puede abrir. Parece que está trancada. Puede ver desde aquí. Está trancada por la caja, no creo. Lo único que tengo es la aleta. Vale, aquí dice que pongo la aleta hacia abajo. Así. Sube. Ah, la caja. Va a ser la caja, vale, vale. Entonces, si hago esto, baja y la caja que estaba atascada irá hasta aquí. A ver si la caja está al final, hasta el fondo. Pues no, no es eso. Yo creía que la caja rodaría hasta el final. Y podría abrir la puerta, pero no. Pero algo tiene que cambiar. Para esto. Ah, la va a arrancar de cuajo. Es para eso. Pues ya está. No era la caja. Navegación en el océano. Encuentro a Edward en una sala en la sala de curiosidades de mi padre y es como si amaneciera. Tenía miedo de que nunca más saliera de ese estudio. Veo un manojo de papeles en sus manos, estrujados, rotos, inconfundiblemente míos. Aquí es cuando ella sabe que su marido la ha descubierto. Intento explicarme. Eso fue la. Creo que eso fue la discusión que hemos visto antes. Desde dentro del muñeco. Intento explicarme, pero su mirada me atraviesa limpiamente. Le aviso, le suplico, pero hace oídos sordos. Dice que lo he traicionado, que nos he condenado a ambos, que he destruido su labor y nuestras vidas. Ahora lo percibo en todo su ser, la injuria, la mancha que ya había sentido a las puertas del estudio. En este momento sé que mi Edward se ha ido y que nunca llegará ninguna ayuda. Solo me queda una opción. ¿Hay más? No.
La válvula. La válvula está aquí. Una válvula de vacío. Vale, puedo girar esto. Esto puede subir, esto puede bajar. Vale, hay que encontrar una longitud y una latitud en alguna parte para colocarla aquí. Nada más por aquí. Pero bueno, tengo la válvula. Era lo siguiente. Ahora sí. Y los ciclos por segundo. Vale, el único sitio donde se escucha algo es ahí. El sonido entra por aquí, sube, entra por arriba y no sé a dónde va. Sale por esta tubería. No puede ser, porque esto está quemado. A ver, entra por ahí. Tiene que ser por algún lugar que yo ya, que yo pueda entrar. Ir a dar. No, esta tubería es la del vapor. Si me falta por hacer algo aquí. ¿Cambiará algo? A ver. Y lo pongo boca arriba.
Ah, y otro de estos dentro. Vale, pues esto es lo que tengo que encontrar. Cuando pueda abrir esta caja fuerte, se acaba este capítulo. Vale, aquí hay dibujos. Bueno, aquí también. Ah, que no lo había quitado del todo. Ah, amigo. Por eso estaba así a medio... Vale. No me había dado cuenta. Vale. A ver qué hay dentro. El corazón. Corazón artificial, vale, pues ahora nos vamos a la sala de curiosidades que está aquí. Le voy a colocar el corazón y yo creo que los tengo las flechas colocadas correctamente. ¡Ah, mira! Si lo está escuchando, mira, qué bien me ha venido lo del corazón. Lo está escuchando este. No me acordaba, es verdad que le llegaba un auricular hasta aquí. Bueno, le voy a poner el corazón y ya veremos después. N5. Falta el otro. Tras tres días de niebla, nos hemos desviado aún más de rumbo hasta los 5 grados de latitud. Entiende un poquito, está en español, ¿eh? Los temores como estos son de vuestro pan de cada día, desde que acogimos a bordo al único superviviente de la arena. Sin la misma tierra, hemos entregado desde que extrajimos a ese lunático y su extraño artefacto del naufragio de la arena. Y no soy el único. El piloto me... N5W85. Norte, 85 este. Esto ahora nos vamos hasta... Aquí. Norte, 5 norte, más o menos por ahí, y 85 este. No, este es sur, es 5 norte. ¿Y ahora dónde?
hay ninguna pista de a dónde ir. Ahí, ahí. Vale, hay que formar otro símbolo, ¿verdad? Más o menos. Más. Ahí. Más. Otro símbolo. No. Solo se abrirá. No sé si hay que volver a utilizar las pinzas estas, las garras. Seguro. Mascarón de prueba de un barco. ¿Y ahora qué? No me lo puedo llevar. Ah, tiene un collar. Ahí está. Un colgante con un mapa. ¿El colgante me lo puedo llevar? No. Ya está, se acabó. Me he llevado... colgante, el col... ya sé dónde va el colgante. Voy a hacer una cosa. Fíjate ya, porque... mareando. Vale, creo que sé dónde va el mapa. Ah... está por aquí, ¿verdad? O era en el otro lado. Ah, no, aquí, aquí. Hay que ir por aquí, ¿no? Coincide, pero no encaja. Debería mirar otra vez el colgante. Vale. Tengo que hacer que coincida. ¿Se mueve o qué? Ah, espera. Una perla. Vale. Ahora sí. Abajo no puedo entrar porque ya está resuelto, así que solo puede ser arriba. Lámpara. Se gira. De alguna manera esto se puede girar. Y esto también, ahí está. Vale, puedo seleccionar. La perla tiene algo. No tiene ningún dibujo ni nada. Una pista. Puedo seleccionar cada una. No se ve. Cada una de estas líneas. Al girar. No sé para qué. Ah, tirando. Está muy raro, ¿eh? A ver. Ahora selecciono... vale.
lo pongo en azul. Pero el símbolo es el mismo, a no ser que pueda girar ahora. Ah, ahí está. Vale. Pero, ¿qué pongo en cada uno? Vale, solo es izquierda o derecha. No puede ser hacia adelante o hacia atrás. Solo es así. Pero claro, hay que poner, supongo que habrá que poner las 5. Y habrá que saber. A ver, el ojo está mirando. Cada vez que cambio el ojo cambia. Pero nunca mira. Me estará diciendo. Ah, el ojo me está avisando. Me lo está chivando el ojo. Este es hacia la izquierda. Es hacia la derecha. Y los demás estaban bien puestos. Ah, pues mira. Este no era. Yo pensaba que era de la caja fuerte, pero no. Un extraño artefacto. Y aquí se acaba este capítulo, ¿verdad? Esta sala está completa. Faltan todavía 6 capítulos más. Es largo el juego, entonces. Sala de curiosidades completada. La oscuridad es la oscuridad, independientemente del lugar del mundo del que venga reptando. La habitación está cerrada a duras penas. Auténtica prueba de que a los gatos los mata la curiosidad.